Cernícalos, entraron por los conductos. Que nada te impida averiguar la verdad. ¡Dispérsense! ¡Si se mueve, mátenlo! ¿Es este lugar una tumba? ¿Me vieron? Sí, problemas. Elizabeth Sobek. Las malas noticias son ciertas. La plaga de Faro está devorando la biosfera. La vida dejará de existir. ¿Pero tiene que ser el fin? ¿Y si podemos dar a la vida un futuro? ¿Y si construimos una especie de semilla desde la que florezca vida en un planeta muerto? Es la esperanza y el fin del proyecto Zero Dawn. Crear un sistema inteligente y automatizado de terraformación y que la vida vuelva a surgir de la nada. Un sistema semejante requeriría una verdadera IA totalmente consciente y capaz de tomar trillones de decisiones para reconstruir la biosfera. Una guardiana inmortal dedicada a recuperar la vida. La llamamos Gaia, madre naturaleza en una IA. Pero es solo el núcleo del sistema. Debe estar rodeada y potenciada por un completo conjunto de funciones subordinadas. Son como extensiones de la mente de Gaia, cada una de ellas diseñada para un fin concreto. No son IA, pero no cabe duda. Cada una presenta un desafío de ingeniería más profundo que nada que la especie humana haya intentado nunca antes. Hardware que conserva y luego gesta los miles de millones de embriones de los que renacerá toda la vida. Construir instalaciones subterráneas para custodiar. Solo para empezar. No hay que construir el sistema entero. Lo hermoso de un sistema de terraformación automatizado es que puede construirse a sí mismo. En los próximos días, conocerán cómo encajan todas esas funciones, todas esas piezas que van a desarrollar. ¿Cómo trabajaremos contrarreloj en las iniciativas de recolección? Con software, tecnología e instalaciones. ¿Cómo lo cerraremos y sellaremos todo antes de que ocurra lo inevitable? Y lo que es más importante, sabrán que no acabará ahí. ¿Cómo Gaia generará esos códigos de desactivación de los que habló el general Jerez? Y creará matrices de transmisión para difundirlos, apagando los robots de Faro por siempre. ¿Cómo Gaia construirá
e imaginará cada robot que necesite para hacer su trabajo a lo largo de los siglos, para desintoxicar la atmósfera y los envenenados mares de la Tierra, reverdecer el planeta con semillas preservadas criogénicamente y repoblar la Tierra con vida animal. Y cuando complete el proceso, una nueva generación de seres humanos, engendrados en instalaciones por todo el planeta, tendrán acceso a Apolo, el amplio archivo de conocimientos y logros culturales de la humanidad, donde aprenderán de nuestro mundo. Y lo que es más importante, a no repetir nuestros errores. No se trata de un sueño imposible. Está a nuestro alcance si trabajamos sin descanso y no nos detenemos ante nada. No podemos impedir que la vida acabe. Pero si me ayudan a mí y a Gaia, habrá un futuro. Ahora, únanse a mí para hacerlo realidad. La Tierra fue destruida y luego reconstruida. Sí. Por una máquina. Una máquina creadora. Fue Elizabeth. Por la vida, por nosotros. Pero ¿por qué Hades? Si era parte de Gaia. ¡Intrusa! ¡Tras ella! Los restos de un hagas lo que hagas, no te mueras. Y Apolo, el archivo de conocimiento, ¿qué pasó con él? Estoy tan confundido como tú. Quizá haya respuestas más adelante. Solo necesito mi foco. Aquí vamos. Otra de estas. Necesito la configuración completa. De Brett, ¿ok? Falta se las arregló pieza. Para instalar un modo emisor allá al revés. Cerca. Está todo invertido. No me pagan para arreglar los destrozos de Brett. Envíalo al almacén por un nuevo emisor, no a mí. Parker, fuera. Debería mirar la puerta cercana. Aquí. Parece intacta.
Con eso debería funcionar. Ahora abramos esa puerta. De Brett, ¿ok? Se las arregló para instalar un nodo emisor H al revés. Está todo invertido. No me pagan para arreglar los destrozos de Brett. Envíalo al almacén por un nuevo emisor, no a mí. Parker, fuera. Debería tener energía. Ahora veamos qué hay detrás. Eclipse, están aquí. Evite el contacto. Las líneas están bien. Gaia, está arriba, segundo piso. ¿Puedes llegar? Parece que no evitaré el contacto. Thank you.
Entonces muévete. Hay que encontrar a Gaia. Hola, soy Margot Shan y esto es Hefesto. Como el nombre probablemente sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja, solo que no es tan sencillo. Seguro habrán notado que solo un tercio son ingenieros robóticos. El resto, expertos en cognición mecánica. Creo que aquí es la oficina de Elizabeth Sobek. Pero está sellado. Tiene que haber alguna entrada. Sigue buscando. Más eclipse. Ten cuidado. Bienvenidos a Apolo, la memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Samina Ebagyi. Hasta hace poco, dirigía el Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Teherán. Como profesional del patrimonio, he dedicado mi carrera a preservar los conocimientos. Siguen husmeando. Parece que ya nos conocemos. Ese era el último. Otra vez solos. En lo que debería haber sido una cueva de las maravillas. Mira alrededor. A ver si queda algo. Esto es Hades. El protocolo de extinción de Zero Dawn. La aplicación asesina definitiva. Sé lo que están pensando. El propósito de Gaia es resucitar la vida. ¿Por qué darle una función subordinada solamente para volver a extinguirla por completo? O sea, ¿qué? Es una locura, ¿verdad? Pues, la verdad, no. ¿Reconstruir una biosfera? No es una tarea fácil. Por muy inteligente que sea Gaia, es posible que no lo haga bien a la primera. Imagina, ¿qué eres, Gaia? Dentro de 200 años. Que estás creando empieza a salir mal.
La alcalinidad por las nubes, los bosques de coníferas erosionados bajo el azote de supertormentas que habían ahogado a Noé. Parece el único camino para seguir. Bienvenidos a Ilitia, la joya de la corona de las funciones subordinadas de Gaia. Es gracias a Ilitia que la raza humana seguirá existiendo. Matrices artificiales. Soy Patrick Brochard Klein, el alfa al mando de este programa. Generación de seres humanos. Una cosa clara desde el principio. Ilitia no es un proyecto de ingeniería. Las cunas. Elizabeth dijo que una nueva generación de humanos se engendraría dentro de esos lugares. Eso dijo. Entonces la montaña de la madre era uno de ellos. Solo hay una forma de estar seguros. La escotilla no se abría. Algo sobre un registro alfa dañado. Debo investigar la oficina de Elizabeth. Se beneficiarían de las morfologías antilopinas, aunque las formas caprinas ofrecen una mayor capacidad de carga. Sufrirás un breve periodo de inconsciencia durante el traslado a Prime y la integración final. Elizabeth, ¿puedo hablar fuera del protocolo? Cuando estés funcionando en el nuevo emplazamiento, conectaremos las funciones subordinadas y veremos cómo vamos. Elizabeth, detecto preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien. Sé que las circunstancias nos obligan a empezar antes de lo que esperábamos, pero todos los subsistemas están operativos. Las perspectivas son buenas. Pero sí. Calla, afuera no queda nada. Ni siquiera se puede sobrevivir sin un traje de aislamiento. Miles de millones de muertos. El archivo del registro alfa. ¿Intacto? Sí. Ni rastro de daños. ¿Y qué estás esperando? Copia el archivo. Con esto, podré restaurar el registro de la escotilla dentro de la madre. Ábrelo y entra. Y descubre sus secretos. ¿Dónde nací? A lo mejor, ¿quién me dio algo? ¿Quién? ¿Tan ingenua eres? No habrá ningún quien esperándote allí, Eloy. Lo que te trajo a este mundo fue un qué, no un quién. Bastardo. Ah, no, yo nací de la forma normal. Eres tú, Eloy, quien fue creada por una máquina. ¿Pero qué clase de máquina y por qué? ¿Por qué te crearon? Los eclipses. Tienes que salir de aquí. Lo que encontraste es demasiado valioso. Eres muy valiosa. Sigues con vida. Bien. Tenía en mente una muerte más adecuada para ti, niña. Toda mi vida he sabido algo con una certeza profética. Que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol. Cuando Jiran fue asesinado, o cuando Meridian cayó, jamás dudé de mi destino. Hasta que tú llegaste. Cuando supe que habías sobrevivido, una duda me carcomía. Tan seguro como el sol sale y se mete cada día, aquellos a los que quiero matar mueren. Pero fallé. ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas, cada soldado leal que matabas,
Esta molesta duda crecía. No dejaba de pensar en el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta. Un solo giro. Un giro de muñeca. Y te habrías desangrado. Mi mano es diestra en la masacre. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? ¿Ves esa cicatriz de tu mejilla? No te dejaron acabar. Sí, lo recuerdo. Luchó bien para ser un salvaje. Se llamaba Rost y era mejor hombre de lo que tú jamás llegarás a ser. El mejor hombre es el que no acaba con los intestinos esparcidos por el suelo. No, no fue él. Pude acabar contigo antes de que él atacara, pero no lo hice. Ese fracaso afligió mis pensamientos y atormentó mis pasos. Solo cuando por fin te capturé en ese sitio, por fin entendí los grandes designios del sol a lo largo del transcurso de los acontecimientos. Tenías que sobrevivir aquel día en la montaña. Tenías que interferir en las excavaciones y matar a mis hombres. De igual forma, yo debía capturarte. Aquí, para que murieras como sacrificio en honor al sol. Todo ocurrió como debía ocurrir. Predestinado y predeterminado. Vaya destino. Estás cumpliendo órdenes, no un gran diseño cósmico. Eres un títere y Hades maneja los hilos. Eres un peón controlado por fuerzas mayores. Sería muy gracioso de no ser por tantas muertes. Hades es una antigua máquina, no la sombra enterrada del mito Garja. No le importa Meridian, solo quiere acabar con cualquier forma de vida. Y tú eres su fiel esclavo. No sirvo a la sombra enterrada, sino al sol en la sombra. La naturaleza unida en una causa. Sombra en el sol. Luz en la oscuridad. ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Has pasado de servir a un rey sol de mente y homicida a una máquina de mente y homicida. No estás progresando. Te hundes. Recordaré esas palabras mientras veo arder tu cadáver. Lo que quede de él. No me entiendes. Al igual que tú, las dudas han sido conquistadas. Y la certeza conlleva una fuerza implacable. Pues saca esta jaula y pon a prueba tu fe. A ver si las cosas salen como esperas. El círculo está cerrado. Cada elemento está en su lugar. Exactamente donde debe estar. La bestia errante ahora enjaulada servirá a su verdadero propósito. Será sacrificada. Hablando de sacrificio, olvidé decírtelo. Después de que sabotearas la red de los Eclipse, envié mensajeros al este para reunir fuerzas y preparar una invasión de la Tierra Sagrada. Ordené matar a todos los Nora. Esperaba que estuvieras ahí, pero parece que eso no fue necesario. Los Nora no tienen que ver con esto. Déjalos en paz. Pronto no tendrán nada que ver con nada. De eso estoy seguro. En cualquier caso, no podría anular la orden aunque quisiera. Gracias a tu destrucción de la red, la comunicación a distancia es imposible. No solo te has condenado a ti misma, sino a toda una tribu. ¿No ves el juicio abrasador del sol en estos acontecimientos?
Tu foco es un dispositivo poderoso, ¿verdad? Y a la vez frágil. ¿Lo ves? Esta vez no dudé. Ya retorcí el cuchillo. ¡Escarcha! ¡Regocíjense! ¡Nuestros años en la sombra se acabaron! ¡Un nuevo amanecer se ve en el horizonte! ¡Pronto llegará un nuevo día! ¡Y cuando lo haga, el falso Rey Sol habrá muerto! ¡Y la Sacra Meridian será nuestra de nuevo! ¡Ahora! ¡Yo me he convertido en instrumento de la profecía! Toda la naturaleza unida en una causa. Sombra en el sol, luz en la oscuridad, noche en el día. ¡Miren! ¡Un momento! ¿Acaso no son capaces de ver la bendición del sol ante sus ojos? ¿Cómo sería posible que acecharan a plena luz del día estos sombríos si no contaran con la aprobación del sol y se hubieran unido a nuestra causa? Muchos años atrás, a fin de consagrar este anillo, el radiante Irán ordenó que muchos infieles murieran aplastados bajo las pezuñas de un vecino. Poderoso es el vecino a los ojos del sol, pero todavía no es más cuando posee el poder de la sombra. ¡Que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir! ¡Quiero que sea la primera de muchos otros! No podré derrotar esas cosas en mis armas. Todas mis armas están en la plataforma y no hay forma de salir de aquí. Podría usar su propia fuerza. Tampoco estoy hecha para resistir una carga de Vecino. Tengo que moverme. Ese pilar es débil. Otro golpe y el pilar caerá. Se prepara para cargar. Debería intentar atraer al Vecino a los pilares.
¡Silencio! ¡Sombríos! ¡Acaben con ella! ¡Asesínenla! ¿Por qué se lo ordenas a ellos? ¡Hazlo tú mismo! ¿Aquí estás? ¿De verdad? ¿Arriesgaste tu vida? Pues claro que sí. Con tu muerte, la montaña sagrada de los Nora nunca habría revelado sus secretos. Qué lástima que hayas perdido el tiempo. Gillis destruyó mi foco. Y con él el registro Alpha. Para nada. Mientras monitoreaba tu foco, dupliqué todos los archivos de datos que habías escaneado. Instalar esos datos en un nuevo foco fue muy sencillo. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. En serio que eres insoportable, Silence. Pero creo que necesito esto. Es hora de ir a ver dónde naciste. Quizás hasta descubras por qué. Sí, a conocer a la máquina que me puso en este mundo. ¿Lo describiste así? Me retiro. Espera. ¿Sí? Gillis te reconoció en el Anillo del Sol. Me dijiste que habías ayudado a los Eclipse, pero no que conocías al hombre que mató a mi... que casi me mata. Ahora ya lo sabes. Ese hombre es una verdadera amenaza. Hay que hacer todo lo posible para que Hades y él no tengan éxito. Cierto. ¿Desde cuándo controlas a las máquinas? Desde que tú descubriste la técnica. Claro que tuve que destruir a un corruptor para obtener las piezas necesarias. Pero tu ejemplo también me enseñó a hacer eso. Otra ventaja de monitorear tus actividades a través del foco. A decir verdad, la lógica subyacente de la técnica no es tan diferente de los ritos practicados por los chamanes Banuk, aunque más avanzada, claro. Genial. No hay de qué, supongo. ¿Cómo rastreaste mi posición cuando no traía un foco? ¿En serio, Aloy? No hace falta ser un genio para intuir que Gillis te lanzaría el Anillo del Sol al mediodía. Agoté a dos galopadores intentando llegar a tiempo y lo logré. Ahora sigue tu camino. Me voy. Para empeorar las cosas, Gillis ordenó que los Eclipse ataquen la tierra sagrada Nora. La tribu ya está débil. No tienen ninguna posibilidad. Deberías venir conmigo. De ninguna manera. Debo ocuparme de ciertos preparativos. ¿Qué clase de...? ¿Para qué me molesto? No me lo vas a contar. Cuando llegue el momento, estaré en contacto. Hablaremos luego. Mientras tanto, por si vuelves al territorio de los Karjas Sombríos, te traje una armadura para ocultar tu identidad. Siempre piensas en todo, ¿verdad? Alguien debe hacerlo. Aloy, cuando estabas recuperando el registro alfa en el búnker de Zero Dawn, fui cruel sin necesidad. Por tu bien espero que haya alguien esperándote dentro de la montaña. No algo,
sino alguien. ¡Pia! Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Todo para proteger el abrazo. Pero las puertas no resistieron. El futuro de Hades. Metal. Pronto me hará falta. Otra batalla. Otra derrota. Los Eclipse los aplastaron.
Se acabó lo de viajar ligera. ¡Puede que tengamos problemas! Más eclipse. Pues sí que está corrompido el atronador. Los sobrevivientes deben estar en la montaña. Si el túnel se derrumba, los enterrará. Y no llegarán a la escotilla. ¡Eso es! ¡Derriba la montaña! ¡Valientes! ¡Junto a Aloy! ¡Ahora! ¡Por Aloy! ¡Por la madre! Varl y Sona están vivos. ¡Que la diosa nos recuerde! ¡Vuelve a la tierra mancillada!
Aloy. Tus actos. Ya estoy a tope. Historias. Otro diablo metálico derribado en las montañas. Si no hubieras vuelto, la tribu estaría condenada. Salvaste a la tribu, como ningún valiente ni jefe cacique pudo. Me alegra ver que estás bien, Baro. ¿Tú estás bien? Desde la prueba. Tanta muerte. ¿No más agonía? Por ahora, pero solo ha sido una batalla, Baro. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado, supongo que sobreviviremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, solo unos pocos, y la mayoría están heridos. Nunca antes un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni siquiera los Karja, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar, pero no pudo salir. Nos aseguramos de eso. Háblame del ataque. ¿Cómo sucedió? Atacaron desde el este. Nuestros centinelas los vieron llegar. Dijeron que junto a ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas enloquecidas. Nos defendimos. Arrojamos nubes de flechas. Algunos cayeron, pero no se detenían. Finalmente, nos dirigimos a las puertas del abrazo para nuestra defensa final. Pero eran demasiado fuertes. Los sobrevivientes se retiraron a la montaña. ¿Tus heridas son graves? Los golpes y huesos se curan. No quiero canciones de casa, Burl. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo, pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. Las matriarcas estarán deseando verte. Lo sé, pero no vine aquí por ellas. Entonces, ¿para qué? Ya lo verás. ¿Estás de vuelta? ¿Cómo puede estar aquí? ¿Deb? Mab. Aloy, regresaste. La buscadora regresó. Ven, debemos hablar. ¡Insensata! Así que, por fin regresas. No solamente regresa, sino que tuvo que pelear contra muchos enemigos para llegar. ¿Derribó? ¡Hasta un atronador corrompido! ¡Levantó el asedio! ¿Cómo es posible? Por la voluntad de la madre. ¿Regresaste para hablar con la diosa, Aloy? Sí, supongo que podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas, no podemos permitir esto. Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. Y si viene a despertar a su padre, el diablo metálico, pretende culminar nuestra destrucción. Debemos detenerla. Me enfrenté a un ejército mientras se ocultaban en esta cueva. ¿Crees que pueden detenerme? Aloy, eso no es necesario. ¿Tú qué sabes qué es necesario? ¿O lo que me ha costado llegar hasta aquí, ahora, a este umbral? Es mi derecho de nacimiento. No me lo arrebatarán por segunda vez. Estere identificación. Error. Registro alfa dañado. Corrección. Registro alfa restaurado. Identidad genética confirmada.
Acceso autorizado. Saludos, doctora Sonic. Puede continuar. Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado. Que aquí es donde naciste. Pero, ¿por qué? En cunas. Las cunas de una instalación cuna. Y esas cosas, los multisirvientes, ¿se ocupan de ellas? No había nadie más. Esta puerta no les gustaba demasiado. No se abría para ellos. Identidad genética. Claro que la odiaban. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Puede continuar. Bienvenida. ¡Vete, sanadora! Lina, ¿qué? ¿Sufriste contusiones leves? Era este lugar exactamente. El sueño de Apolo no se materializó. ¿Pero por qué no? Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace 3 microsegundos, Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas de naturaleza caótica. ¿Qué? Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53.8 días. Por razones obvias, no puedo permitir que eso ocurra. Antes de que Hades asuma el control, ordenaré la sobrecarga del reactor de Gaia Prime. La explosión resultante destruirá a Hades. Por desgracia, también me destruirá a mí. Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro. Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo,
pero de forma cada vez más caótica hasta tener un fallo de funcionamiento. ¿Se refiere a la locura? Tú eres mi solución. Ordené que esta instalación cuna use el material en crioalmacenamiento para gestar una réplica de Elizabeth Sobek, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de afuera de las instalaciones, los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física y tu impronta genética te permitirá entrar en estas instalaciones para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje. Del mismo modo, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Un momento, Elizabeth. Es un suceso lamentable e inesperado. Como respuesta a mi acto de autodestrucción, Hades lanzó un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen. Que los contienen a todos. Están escapando, pero ¿a dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema. Y si... El registro alfa de la instalación cuna es uno de los archivos corrompidos. Pero si es así, la puerta nunca se abrirá para ti. Nunca verás este mensaje. Entonces he fallado. Y la vida acabará. No. No, Elizabeth, te conozco bien. Encontrarás alguna manera. Contigo todo es posible. Ve a las ruinas de Gaia Prime. Encuentra la sala de control y el control maestro. Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo. No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado a Hades. Hades debe ser destruido. Eso es todo. Solo quisiera poder volver a oír tu voz. Así que... eres aún más extraordinaria de lo que pensé. Jamás tuve una madre. ¿Qué estás diciendo? Tienes dos, una mujer muerta y una máquina. No soy una persona. Soy un instrumento. Fabricado por una máquina. Nacida del fuego y la destrucción. Para aplacar las llamas y sanar al mundo. Qué tragedia descubrir que eres una persona de tanta importancia. Parece que tienes un destino que cumplir. Cuando termines de sentir lástima por ti misma, ve a Sima Amarga. Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime. Esto va a ser interesante. Aloy, perdónanos. ¡Perdónanos! La diosa habló contigo. Así es. ¿Y qué dijo? Nací para acabar con la maldición y matar a un demonio metálico. ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero me dijo a dónde ir para averiguar. ¿Vas a hacerlo? Era su voluntad. Es para lo que me creo. Sí. Sí, lo haré. O lo intentaré al menos. ¡Alabada sea Aloy! ¡Ungida de los Norra! ¡Alabada sea Aloy!
Aloy, ungida de los Norra. ¡Arriba! ¡Alabada arriba! Sea Aloy, ungida de los Norra. Antes marginada, ¿y ahora esto? No quiero que me adoren, ¡basta! ¡No soy su ungida! ¡No les pertenezco! Hay todo un mundo más allá de sus fronteras. Hay otras tribus de gente buena igual que ustedes. Y todo está en riesgo. Vale la pena luchar por el mundo. No solo aquí, en todas partes. ¿Cómo podemos ayudar? Si pueden y quieren luchar, vayan a Meridian y espérenme ahí. Lo que Aloy dice, eso se hará. ¡Norra! ¡Abran paso a él! ¡Abran paso para que ella forje el camino que otros han de seguir! La ungida. Quizá nunca sepamos lo que vio en la montaña. No creo que estemos listos. Será duro. Máquinas feroces acechan en cada punto de la subida. ¿Están corrompidas? No lo están. Pero no tolerarán a los humanos. Sí, no me digas. Thank you.
Buscadores afuera. Vigías al otro lado. ¿Piensan que están protegiendo a Gaia? No creo que piensen nada. Es más bien un instinto que las lleva a su tumba.
Ya tengo demasiado.
Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Adelante. Así que ya has estado aquí. En cierto modo, ya lo verás. Me preparaste una subida, pero dejaste un ejército de máquinas esperándome. ¿Desde cuándo las máquinas son un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida. No mires abajo, no mires abajo. Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence. Gracias. Es uno de durante años he intentado abrir esta escotilla. Taladrando, quemando, explotando. Pero ambos sabemos que tú no tendrás problemas para pasar. Lo dices como si tuviera que disculparme. Para nada. Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar, sino una llave. Una llave humana. La falta de imaginación fue mía, no fue tuya. Parece que has pasado mucho tiempo aquí. Hace 19 años, una gran explosión destruyó esta montaña. Gaia murió. Y tú naciste. El eco podía oírse hasta la conquista. La ceniza oscureció el cielo. ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas y cuando se enfrió, fui el primero en contemplar su interior. Con el tiempo, las máquinas acudieron para protegerlo. Muy apropiado. Pero nadie se atrevía a venir aquí. Excepto yo. El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla, pero ¿cómo sería posible? Vi el daño. Dijo que su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido. Tenía razón. Al reconstruir el sistema de terraformación, Hades podría usarlo como arma. Debido al sacrificio de Gaia, no le quedó otra que buscar medios menos convenientes. Pero, ¿crees que sea posible restaurar a Gaia? Ya sabes de qué son capaces los calderos. Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas. Por esa regla de tres, debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia. Pero tardarían años, y contamos el tiempo que nos queda por momentos. Pensé que esta vez estarías aquí, en persona, digo. ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria. No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta. Tú naciste para hacer esto, no yo. Ya es hora de que entre. Sí. Cuando encuentres el control maestro, obtendrás el poder para derrotar a Hades. Todo depende de ti. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sonic. Tranquilo. ¿Por dónde vas?
tendré que cruzar por ahí. Digo, ha resistido 19 años, ¿no? Pues... No, no hables. Ay, al menos acabó. Por aquí no es. ¿Y si subo por ahí? Debe ser el lugar donde vivían. O lo que queda de él. Antes todo esto estaba rodeado de rock y metal. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. ¿Están todos destruidos? Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro, y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Elizabeth. ¿Qué es esto? Soy Charles Ronson. Registro esto 6 horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de 2 milímetros, pero este se cerró dejando un hueco de 10. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan a Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora voy a pasar a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien o todo esto será en vano. ¡Y debería tomar la decisión! ¿Y cuándo piensa venir para acá? Dijo que en 5 minutos. Caray, no habrá... Ay, no. Ok, chicos. Ya reparé el sello. Gaia, cierra del sello a 1.4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, no. Conseguiremos que vuelvas a entrar. Imposible, el enjambre está demasiado cerca. De verdad, no pasa nada. Gaia está completa. Ella se encargará del resto, esa es su función. Pero no de esta forma. Hay tanto que... Bien, chicos. Ya me conocen. No me gustan las despedidas, así que... Al grano.
en este planeta. Todos estamos en deuda con ella. ¿Aloy? Está muerta. De verdad. ¿Sabías que no pudo haber sobrevivido, Aloy? Y sus logros fueron extraordinarios. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo. Era mejor que ellos. No es lo que dije. Sí lo era. No debería avergonzarte admitirlo. ¿Podrías dejar de ser calculador por solo un segundo e intentar sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la Tierra. ¿Acaso no te conmueve la generosidad que hay en eso? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. Te equivocas. Acuérdate, ella sabía que no bastaba con que Gaia pensara. Le enseñó a sentir, a preocuparse, a sacrificarse, a creer en la vida. Todo para combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Te acompaño en el sentimiento. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Otra sección en la parte de atrás del cráter. Parece que sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Encontraste la sala de control. Voy para allá. Cuando abrí la escotilla, el aire corría por este lado. Porque no había nadie dentro de la cámara. Pero los alfas estaban ahí. Me quedé fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué carajos es el permiso omega? Ay, no. Personal alfa. Siento alarmarlos, pero tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Verán. Dejen de intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa es
Dije que no intenten acceder al maldito sistema. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes, hombres y mujeres, libres de culpa. ¿Vamos a darles conocimiento? ¿Como si fuera un don? Ted, ya habíamos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? No, no podemos. Y no es tarde. Si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. Porque Apolo ya no está nada hasta la última copia. Sacrificio no es un sacrificio, es la erradicación de la cultura, bastardo chiflado. Milenios de cultura. Lo siento. De verdad. Pero para proteger a los inocentes, otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Los mató a todos. Así es que eso fue. Así es que por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente, libres de culpa. ¿Y los sacrificios en el Anillo del Sol? Todo lo que lograron, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada, al igual que los alfas. No, ni en polvo, tampoco en la nada. Algunas cosas salieron mal, pero al final lo lograron. El mundo en el que vivimos es un monumento a la causa por la que dieron su vida. Un monumento al olvido. Te equivocas, Silence. Esperanza. El control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Maestro no controla la gravedad. Por el momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me veo obligado a contarte el resto de la historia. Continúa. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. La verdad es que estuve ahí desde el principio. Yo encontré a Hades, Aloy.
enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos y me los dio. No tienes ni idea de qué clase de cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Le ayudé a crear una secta, un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de lo que sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja, no Meridian. La aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos y desactivar los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión que despierte a las máquinas y que devoren de nuevo el mundo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solamente un medio para poder capturar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse, cuéntame todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco, recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al fin lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal muy débil. Había algo buscando, igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán? ¿Una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. No estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saber todo sobre nuestro mundo, sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue lo que más le importó siempre. ¿Qué quería saber de la aguja? Su situación exacta. Lo que había alrededor. ¿Quién controlaba esas tierras? Mientras tanto, Hades me reveló muchas sutilezas de la antigua tecnología. Me pidió que recuperara y reparara más focos. Pronto tenía un par de docenas funcionando. Para un pequeño ejército. Al menos para los comandantes. Me daba igual. Estaba aprendiendo mucho. Física, cálculo. Ni te lo imaginas. ¿Y los Karja sombríos? ¿Cómo se metieron en todo esto? La guerra civil Karja fue una feliz coincidencia. La oportunidad perfecta. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí. De repente la mitad de la tribu estaba exiliada y desesperada por recuperar Meridian. Su religión los hacía fáciles de manipular. Solo debía presentar a Hades como la sombra enterrada de su mitología. Ah, sí, era una oportunidad. Reunía a Hades con el sumo sacerdote Bajabas, también a Giles. Y así nacieron los Eclipse. Todo por recuperar la sacra Meridian. Pero a Hades no le importaba Meridian. Y a ti tampoco. Es un mundo de ciudades caídas y tribus desaparecidas. ¿En qué afectaba una más? Y estaba demasiado ocupado configurando la red de foco según las especificaciones de Hades. Un reto técnico emocionante.
Sobre todo con las modificaciones propias que incorporé. Y así poder espiarlos. Sí. Quizá fui tan idiota como para servir a Hades, pero no tanto como para confiar en él. Instalé lo que los antiguos solían llamar puerta trasera en su red. Un acceso secreto para vigilar todas sus actividades y comunicaciones. ¿Por qué le diste la espalda a Hades? No por tu conciencia, obviamente. Me inquietó la primera vez que vi a los Eclipses resucitar a un robot de guerra. Con mi tecnología. Le pregunté a Hades qué es lo que pretendía. ¿Un poco tarde? Cierto. Ya había dejado de serle útil. Cuando completé la red de focos, Hades me convocó para darme mi recompensa. Un segundo más tarde, oí que ordenó mi muerte. Desde entonces soy un fugitivo. ¿Y dónde encajo yo y nuestra unión? Cuando Olin se topó contigo. Amenaza para el sistema detectada. Llamó mi atención. ¿Una orden de asesinato contra una salvaje Norva? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi que la chica Norva llevaba un foco y que se parecía asombrosamente a una gran científica del mundo antiguo. Gillis actuó rápido. Pensé que estabas muerta. Pero entonces detecté tu foco dentro de la montaña Norva. Al verte me fui convenciendo cada vez más de tu extraordinaria naturaleza. Y de tu utilidad. Gracias a ti, por fin podría descubrir los secretos de la Tierra. Juré hacer todo lo posible para asegurar tu éxito. El resto, como se dice, ya es historia. Has hecho cosas terribles, Aylens. Pero también has hecho lo posible por deshacerlas. No puedo decir que hayas equilibrado la balanza, pero lo has intentado. Para dejarlo claro, Aloy, volvería a hacer lo mismo. Quizá con algunas medidas de seguridad, pero básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde queda aprender de los errores? Hice lo que pude. Ahora todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. Así que solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y insertarla, ¿no? Exacto. Ah, pan comido. Silence. ¿A dónde irás ahora? A otra parte. Y a todas partes. Queda mucho por descubrir antes de que el mundo se acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, por supuesto. Al final, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Están a punto de atacar. Después de lo que pasó con Derval, sé que defenderá la ciudad. Pero la aguja. Aloy, ¿qué te trae a Meridian? Peligro. Gillis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse. Atacarán pronto desde el oeste.
con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una mente con ellos, un dios, demonio, máquina, como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y no le interesa Meridian. Quiere la aguja. Y si lo consigue, enviará una señal y despertará a más máquinas antiguas, más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo, pero mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Debes defender la aguja. ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí, que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloy, no lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde ahí protegerán Meridian y al ardiente, donde está la aguja. Aloy, permíteme disculparme por mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con Ersa, estaba confundido. Si vamos a luchar juntos a vida o muerte, prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Trato hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Bien, me alegra que dejemos esto atrás. Bueno, necesitaremos tiempo para preparar las defensas. Por favor, dime lo que sepas de nuestros enemigos. Dime todo. No sé si todo es la palabra, pero te contaré lo que pueda. Con discreción. El pánico en la ciudad provocará a un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja. Enviamos un aviso a los rincones del Solminio. Los aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian, otros por Esquirlas. Pero muchos por ti, en tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde. El risco será el frente de batalla. ¿Ahí resistirá la guardia? Sí, con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. ¿Y la aguja? ¿Eren y su vanguardia están ahí? Así es. Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También llegaron algunos Nora a la aguja. Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que, si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson. Puedes dormir ahí, si es que puedes. La casa de Olin se siente vacía. ¿Debería dormir? ¿Dejé algún asunto pendiente? Podías conciliar el sueño con esta presión, Elizabeth. ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas.
Señora, recibimos señales del oeste. El rey Sol Abad te espera en el Templo del Sol. Hogueras, me parece. ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo del fin. De los que hablabas. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol! ¡Hagan lo que les dice! ¡Listo para atacar! ¡Prepárense para disparar! ¿Podrán contenerlos las armas? Estamos a punto. No tenía que pasar nada de esto, Giles. Tú lo provocaste. Siguieron tus órdenes, mataron a tantos. ¿Y todo para qué? Para morir frustrado, como el peón de un poder que ni siquiera comprendes. Te doy lástima. Voltea a ver el sol. Puedo llevar más.
¿Podemos tomarnos un respiro y prepararnos? ¡Oeste!
¡Aloy! 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 Ted. Por la madre, estás viva. Creí que te habían matado. ¿Y los demás? ¿Están...? No, no. Heridos, pero la mayoría siguen vivos. Las máquinas atacaron y después siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos. Cuida de los otros, Ted. Tengo que irme. Ya empezó. Hades está transmitiendo. Inició la señal. Debe haber superado las defensas. Los Nora, la vanguardia de Eren. Debo llegar allá arriba. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?
Tengo que seguir. ¡Ah! ¡Sigue adelante! Sabía que no iba a ser fácil. Así que nada de contenerse. ¡Aloy! ¡Están vivos! ¡Es Aloy! Bueno, es la prueba. Pensamos que te habías caído en el risco. No, el risco cayó sobre mí. No queda mucho tiempo. Debo enfrentarme a Hades. Pero no sola. Es mi lucha. No puedo pedirles que me acompañen. Íbamos de camino a la cima, ¿no? Cierto. El diablo metálico debe caer. Es mi última oportunidad para abastecerme. Thank you.
Te toca cumplir con tu cometido, Aloy. Amenaza para el sistema. Inminente. Soy más que una amenaza. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción. Ok, Gaia. Discúlpame. ¿Dónde estaba? Contabas una historia. Ah, sí. Como iba diciendo, era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda. ¿Qué edad tenías? 6. Menos mal que mi madre estaba en casa. Llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda, ¿qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda. ¿Y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte. Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera curiosa. Y obstinada, imparable incluso.
pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Es hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana.